Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Ugdorf, segundo consejero de la primera presidencia, dirigirá esta sesión. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y extendemos una calurosa bienvenida a los miembros y amigos que participan de esta conferencia alrededor del mundo. Es una, un día maravilloso de Navidad hoy. Y nuestro querido presidente Tomás S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Reconocemos y les damos la bienvenida a las autoridades generales y a los oficiales generales que estarán presentes durante la conferencia. La música para esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo Mormón bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Richard Elliott y Andrew Answorth al órgano. El coro inició esta sesión cantando Qué maravillosas tus obras y ahora nos favorecerá con... Hijos del Señor, venid. La primera oración la ofrecerá la hermana Linda K. Burton, presidenta general de la Sociedad de Socorro, luego de lo cual el coro cantará, Siento el amor de mi Salvador. Nuestro amado Padre que estás en we los cielos, estamos llenos de gozo por estar aquí esta mañana de primavera we, we y te amamos I, a ti y a tu Hijo y te agradecemos por su expiación infinita y gloriosa, gloriosa que nos da y resurrección que nos da esperanza y nos regocijamos en su vida que nos lleva a ti y que nos inspira a seguirlo. Y agradecemos por los profetas videntes y reveladores y pedimos que tu espíritu esté con nuestro amado profeta Thomas S. Monson. Por favor, dale la fuerza que él necesita al presidir sobre esta conferencia. Padre, venimos ante ti como discípulos para que seamos mejores al seguir adelante en el camino del convenio que nos lleva hacia ti. Ayúdanos a sentir tu espíritu que podamos. Que nos pueda enseñar las cosas que tú quieres que hagamos. A luchar por ser dignos, de darte la bienvenida en la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. Oramos para que tu Espíritu esté sobre todo lo que pase hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el placer de escuchar al presidente Henry B. Iring, primer consejero de la primera presidencia. A él le seguirá la hermana Mary R. Durham, segunda consejera de la presidencia general de la primaria. Luego, el alder Donald L. Hallstrom, de la presidencia de los 70, nos dirigirá la palabra. Mis amados hermanos y hermanas, les doy la bienvenida a la Conferencia General Anual número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me regocija estar con ustedes y les doy una cálida bienvenida. I am grateful. Siento gratitud de que hayan venido al centro de conferencias a sentir la inspiración del cielo y sentirse más cerca de nuestro Padre Celestial y del Señor. Congregados en esta reunión que llega a todo el mundo, están millones de discípulos de Jesucristo que han hecho convenio de recordarle y servirle siempre mediante el milagro de la tecnología moderna. Se desvanece la separación del tiempo y de la vasta distancia, y nos reunimos como si todos estuviéramos en un gran auditorio. Pero mucho más importante que estar todos reunidos es en nombre de quién lo hacemos. El Señor prometió que aún con el gran número de sus discípulos actualmente en la tierra, él estaría cerca de cada uno de nosotros. Él dijo a su pequeño grupo de discípulos en 1829: "De cierto, de ciertos digo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, he aquí, allí estaré yo en medio de ellos, así como estoy yo en medio de vosotros". En esta conferencia no hay uno ni dos, sino una multitud de sus discípulos. Y tal y como prometió, el Señor está en medio de nosotros. Como Él es un ser resucitado y glorificado, no está físicamente en todo lugar donde se reúnen los santos, pero por el poder del Espíritu Santo podemos sentir que está aquí con nosotros hoy. El lugar y el momento cuando sentimos la proximidad del Salvador depende de cada uno de nosotros. Él dio esta instrucción. Y además de cierto os digo, mis amigos, os dejo estas palabras para que las meditéis en vuestro corazón junto con este mandamiento que os doy: de llamarme mientras estoy cerca. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis llamad y se os abrirá. Sé al menos de dos personas que están escuchando hoy que desean esa bendición de todo corazón y se esforzarán por acercarse más al Señor durante esta conferencia. Cada una de ellas me escribió y sus cartas llegaron a mi oficina la misma semana, suplicando el mismo tipo de ayuda. Ambas personas son conversas a la Iglesia y con anterioridad han recibido testimonios claros del amor de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo. Ellas saben que el profeta José Smith organizó la Iglesia por revelación directa de Dios y que se restauraron las llaves del Santo Sacerdocio. Cada una sintió un testimonio de que las llaves están activas actualmente en la iglesia y me expresaron ese solemne testimonio por escrito. Sin embargo, ambas lamentaban que sus sentimientos de amor por el Señor y del amor de Él por ellas estuvieran disminuyendo. Ambas querían de todo corazón que les ayudase a recuperar el gozo y el sentimiento de ser amadas que tenían cuando entraron al reino de Dios. Ambas manifestaron el temor de que si no podían recuperar plenamente esos sentimientos de amor por el Salvador y su Iglesia, las pruebas y tribulaciones que enfrentaban acabarían finalmente con su fe. No son las únicas personas con esa inquietud, ni es esta una prueba nueva. Durante su ministerio terrenal, el Salvador nos dio la parábola de la semilla y el sembrador. La semilla era la palabra de Dios y el sembrador era el Señor. La supervivencia de la semilla y su crecimiento dependían del estado de la tierra. Seguro que recuerdan sus palabras. Y mientras sembraba... Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron; y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad de tierra, mas cuando salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz; y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron; y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, igual a 30 por uno el que tiene oídos para oír oiga como dije la semilla es la palabra de dios y la tierra es el corazón de la persona que recibe la semilla todos nosotros tenemos mucho en común con las maravillosas personas que me escribieron para pedirme ayuda y seguridad. En alguna ocasión, a todos se nos ha sembrado semillas o la palabra de Dios en el corazón. Para algunos, esto sucedió durante la infancia, cuando nuestros padres nos invitaron a ser bautizados y confirmados por alguien con autoridad, mientras que a otros nos enseñaron siervos llamados por Dios. Cada uno sintió que la semilla era buena y hasta la sentimos hinchada en el corazón y experimentamos un gozo tal que nos parecía que se nos ensanchaba en el corazón y la mente. Todos hemos visto probada nuestra fe por la demora de bendiciones, los ataques despiadados de quienes querían destruir nuestra fe, la tentación a pecar o nuestros intereses egoístas que mermaron nuestros intentos por cultivar y ablandar las profundidades espirituales de nuestro corazón. Benditos son los que están tristes por la pérdida del gozo que tuvieron, pues algunos no ven cómo se marchita la fe en su interior. Satanás es ingenioso y les dice a los que él desea que sean miserables que el gozo que sintieron fue un autoengaño infantil. Mi mensaje de hoy para todos nosotros es que en los próximos días habrá una oportunidad preciada de escoger que se hablan de nuestro corazón y de recibir y nutrir la semilla. La semilla es la palabra de Dios, la cual se derramará sobre todo el que escuche, mire o lea las sesiones de esta conferencia. La música, los discursos y los testimonios han sido preparados por siervos de Dios que han buscado el Espíritu Santo con diligencia para que los guiase en sus preparativos. Estas personas han orado por más tiempo y con más humildad a medida que se acercaban los días de la conferencia. Han orado para tener el poder de animarlos a ustedes a tomar decisiones que hagan del corazón un terreno más fértil para que la buena palabra de Dios crezca y dé fruto. Si escuchan mediante el Espíritu, descubrirán que se les ha ablandado el corazón, se ha fortalecido su fe y ha aumentado su capacidad para amar al Señor. La decisión de orar con íntegro propósito de corazón transformará su experiencia durante las sesiones de la conferencia y en los días y meses venideros. Muchos de ustedes ya han empezado. Al comienzo de esta sesión hicieron más que escuchar la oración, sumaron su fe a la petición de que disfrutemos de la bendición de que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Al sumar su súplica silenciosa en el nombre de Jesucristo, se acercaron más a Él. Esta es su conferencia. Solo el Espíritu Santo puede traer las bendiciones que el Señor desea para nosotros. En su amor por nosotros, Él nos ha prometido que podemos sentir que lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. He aquí, esta es la promesa del Señor a vosotros, oh mis siervos. Sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé, y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo del Dios viviente, que fui, que soy y que he de venir. Ustedes pueden orar y sumar su fe cada vez que un siervo de Dios se acerque al púlpito, a fin de que se cumpla la promesa que el Señor hace en la sección 50 de Doctrina y Convenios. De cierto os digo, el que es ordenado por mí y enviado a predicar la palabra de verdad por el Consolador, en el Espíritu de verdad, la predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera. Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Y además, el que recibe la palabra de verdad, ¿la recibe por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, ¿la recibe como la predica el Espíritu de verdad? De manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Pueden orar cuando el coro vaya a cantar. El director del coro, los organistas y los miembros del coro han orado y ensayado con una oración en su corazón y con fe en que la música y la letra ablandarán el corazón y magnificarán su poder para edificar la fe de los demás. Ellos cantarán para el Señor como si estuvieran ante Él, sabiendo que nuestro Padre Celestial los oye tan ciertamente como oye sus oraciones personales. Juntos han trabajado con amor para que se haga realidad la promesa que el Señor hizo a Emma Smith. Porque mi alma se deleita en el, en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí y será contestada con una bendición sobre su cabeza. Si no, solo escuchan si... Si no solo escuchan, sino que también oran mientras cantan, su oración y las de ellos serán contestadas con una bendición sobre la cabeza de ustedes y la de ellos. Sentirán la bendición del amor y la aprobación del Salvador. Todos los que se sumen a esa alabanza sentirán que en su amor por Él crece. Podrían decidir orar cuando un discursante se acerque al final de su mensaje. Ellos estarán orando en su interior al Padre para que el Espíritu Santo les dé palabras de testimonio que edifiquen el corazón y las esperanzas de los que escuchen y su determinación de recordar siempre al Salvador y guardar los mandamientos que Él nos ha dado. El testimonio no será una frase más del mensaje, sino una afirmación de alguna verdad que el Espíritu puede llevar al corazón de aquellos que estén orando por ayuda, dirección divina o para recibir el amor puro de Cristo. Los discursantes recibirán un testimonio verdadero. Puede que sus palabras sean pocas pero serán llevadas al corazón del que escuche con humildad y que haya acudido a la conferencia hambriento de la buena palabra de Dios. Sé por experiencia lo que la fe de las buenas personas pueden hacer para inspirar palabras del Espíritu a la conclusión de un sermón. Alguien me ha dicho más de una vez después de mi testimonio. ¿Cómo sabía lo que yo tanto necesitaba oír? He aprendido a no sorprenderme cuando logro recordar haber dicho esas palabras. Hablé palabras de testimonio, pero el Señor estuvo allí dándomelas en el momento. La promesa de que el Señor nos dará en el momento preciso las palabras que necesitamos se aplica especialmente al testimonio. Escuchen atentamente los testimonios que se compartan en esta conferencia y se sentirán más cerca del Señor. Pueden percibir que me acerco al momento en que finaliz finalizaré el mensaje que he intentado transmitir con un testimonio de la verdad. Sus oraciones me ayudarán a recibir palabras de testimonio que puedan ayudar a alguien que anhela una respuesta a sus preguntas. Les dejo mi testimonio firme de que nuestro Padre Celestial, el gran Elohim, nos ama y nos conoce a cada uno. Bajo su dirección su Hijo Jehová fue el Creador. Testifico que Jesús de Nazaret nació siendo el Hijo de Dios. Él sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos y levantó a los muertos. Pagó el precio de todos los pecados de cada hijo del Padre Celestial que nace en esta vida. Rompió las ligaduras de la muerte de todos cuando se levantó de la tumba el primer domingo de Pascua. Él vive hoy, un Dios resucitado y glorioso. Esta es la única iglesia verdadera y Él es la piedra principal del ángulo. Thomas S. Monson es su profeta para todo el mundo. Los profetas y apóstoles que van a oír en esta conferencia hablan por el Señor. Son sus siervos, autorizados a obrar por Él. Él guía a sus siervos en el mundo. Lo sé y de ello testifico en su nombre. Sí, Jesucristo, su nombre sagrado. Amén. Un joven padre se estaba literalmente hundiendo. Él, su suegro y sus dos hijos habían ido a dar un paseo alrededor de un lago. Estaban rodeados de majestuosas montañas cubiertas de pino y un cielo azul colmado de suaves nubes blancas que irradiaban belleza y serenidad. Cuando los niños comenzaron a tener calor y a estar cansados, los hombres decidieron cargarlos a sus espaldas y nadar la corta distancia a través del lago. Parecía fácil, hasta que el padre comenzó a sentir que se hundía y todo se volvía muy pesado. El agua lo arrastraba hacia el fondo del lago y una sensación frenética se apoderó de él. ¿Cómo se mantendría? a flote con su preciada hijita en la espalda. Sus gritos se perdían en la distancia. Su suegro estaba demasiado lejos para poder responder a su desesperada súplica de ayuda. Se sentía solo e indefenso. ¿Pueden imaginarse estar tan solos como él, incapaces de agarrarse a algo? y luchando desesperadamente por salvar su vida, la vida suya y la de su hija. Desafortunadamente, todos experimentamos en cierto grado ese sentimiento cuando nos encontramos en situaciones en las que necesitamos ayuda desesperadamente para poder sobrevivir y salvar a los que amamos. Casi en estado de pánico, se dio cuenta de que sus zapatos empapados de agua lo estaban hundiendo aún más. Mientras trataba de mantenerse a flote, intentó quitárselos. Pero era difícil, como si estuvieran succionados a sus pies. Los cordones se habían hinchado con el agua, apretándolos aún más en lo que pudo haber sido el último momento de desesperación. Logró aflojar los zapatos, que al final se, sol se soltaron y cayeron al fondo del lago. Liberado del gran peso que lo había estado hundiendo, inmediatamente impulsó su cuerpo y el de su hija hacia arriba. Ahora ya podía nadar, avanzando seguramente hacia el otro lado del lago. A veces nos sentimos como si nos estuviéramos ahogando. La vida puede ser muy abrumadora. El mundo es un mundo bullicioso y ocupado. Si no tenemos cuidado, las cosas de este mundo pueden desplazar las cosas del Espíritu. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de este Padre y quitarnos un poco la carga de este mundo, manteniendo así la cabeza de nuestros hijos y nuestras propias mentes ocupadas fuera del agua? ¿Cómo podemos, como aconsejó Pablo, Dejar a un lado todo peso. ¿Cómo podemos preparar a nuestros hijos para el día en que ya no puedan aferrarse a nosotros ni a nuestros testimonios, cuando sean ellos los que naden? Recibimos una respuesta cuando reconocemos una divina fuente de fortaleza. Es una fuente que a menudo se subestima. Sin embargo, puede utilizarse a diario para aliviar nuestras cargas y guiar a nuestros preciados hijos. Esa fuente es el don de guía del Espíritu Santo. A los ocho años, los niños se pueden bautizar, aprenden acerca de Dios y hacen convenios con Él. Sus seres queridos los rodean mientras que ellos son sumergidos y salen de la pila bautismal con un sentimiento de gran gozo. Después reciben el inefable don del Espíritu Santo, un don que puede guiarlos constantemente si viven dignos de esa bendición. El de David Abednar dijo, es posible que la sencillez de la confirmación nos haga pasar por alto su importancia. Estas cuatro palabras, recibe el Espíritu Santo, no son una declaración pasiva, más bien constituyen un mandato del sacerdocio, una amonestación autorizada para actuar y no para que simplemente se actúe sobre nosotros. Los niños desean hacer el bien y ser buenos. Podemos sentir su inocencia, su pureza. También tienen una gran sensibilidad para escuchar la voz suave y apacible del Espíritu. En Tercer Nefi 26, el Salvador nos mostró la capacidad espiritual de los niños y soltó la lengua de ellos y declararon cosas grandes y maravillosas a sus padres, mayores aún que las que Él había revelado al pueblo. La multitud oyó y vio a estos niños, sí, Aún los más pequeñitos abrieron la boca y hablaron cosas maravillosas. Como padres, ¿cómo aumentamos la capacidad espiritual de nuestros pequeños? ¿Cómo les enseñamos a rechazar las influencias mundanas y a confiar en el espíritu cuando no estamos con ellos y se encuentren solos en las profundas aguas de la vida? Permíteme mencionarle algunas ideas. Primero, podemos hacerles notar a nuestros hijos cuando escuchan y sienten el Espíritu. Retrocedamos un poco a la época del Antiguo Testamento para ver cómo Elí hizo esto con Samuel. El joven Samuel escuchó dos veces una voz y corrió hacia Elí diciendo, heme aquí. Yo no he llamado, respondió Elí. Pero Samuel no había conocido aún a una Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. La tercera vez, Elí percibió que Jehová lo había llamado y le dijo a Samuel que dijera, habla Jehová, que tu siervo escucha. Samuel estaba comenzando a sentir, a reconocer y a prestar atención a la voz del Señor, pero este jovencito no comenzó a entender hasta que Elí lo ayudó a darse cuenta. Después de que le enseñaron, Samuel pudo llegar a conocer mejor esa voz dulce y apacible. Segundo, podemos preparar nuestros hogares y a nuestros hijos para sentir esa voz suave y apacible. Muchos maestros de idiomas extranjeros están convencidos de que los niños aprenden mejor un idioma por medio del método de inmersión, en el que los niños se encuentran rodeados de personas que hablan esa lengua y se les exige que la hablen ellos también. Aprenden no solo a pronunciar palabras, sino también a hablar con fluidez y hasta pensar en ese nuevo idioma. El lugar adecuado para la educación espiritual por medio de la inmersión es el hogar, en donde los principios espirituales pueden formar la base para el diario vivir. Y repetirás las palabras del Señor a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y cuando te acuestes y cuando te levantes, inundar a nuestras familias con el Espíritu mantendrá el corazón de nuestros hijos abiertos para sentir su influencia. Tercero, podemos ayudar a nuestros hijos a comprender cómo les habla el Espíritu. José Smith enseñó, si él viene a un niño, se adaptará al idioma y a la capacidad del niño. Una madre descubrió que sus hijos aprendían de diferentes maneras. Algunos aprenden de forma visual, auditiva, táctil o cenestética. Cuanto más los observaba, más se daba cuenta de que el Espíritu Santo enseñaba a los niños en la manera que cada uno de ellos aprendía mejor. Otra madre compartió una experiencia de cómo ayudó a sus hijos a aprender a reconocer el Espíritu. Algunas veces escribió ella, los hijos no se dan cuenta de que un pensamiento constante, un sentimiento de consuelo después que han llorado o recordar algo justo en el momento correcto son todas maneras en que el Espíritu Santo se comunica con ellos. Ella también dijo que enseño a mis hijos a centrarse en lo que ellos sienten y a actuar de acuerdo con ello. Sentir y reconocer el espíritu brindará capacidad espiritual a nuestros hijos y la voz que reconocerán se volverá cada vez más clara para ellos. Será como dijo el elder Richard G. Scott, al obtener experiencia y tener éxito al dejarte guiar por el espíritu, tu confianza en las impresiones que sientas será mucho más firme que la dependencia en lo que veas u oigas. No tenemos que temer al ver a nuestros hijos entrar en las aguas de la vida, porque los hemos ayudado a quitarse de la carga mundanal. Les hemos enseñado a vivir por medio de la guía del don del Espíritu Santo. Este don continuará aliviándoles las cargas que lleven y los guiará para regresar a su hogar celestial, si son dignos de él y siguen sus impresiones. En el nombre de Jesucristo, amén. Our most fundamental doctrine includes... Nuestra doctrina más fundamental incluye el conocimiento de que somos hijos de un Dios viviente. Es por eso que uno de sus nombres más sagrados es Padre, Padre Celestial. Los profetas han enseñado esta doctrina con claridad a lo largo de los siglos. Cuando fue tentado por Satanás, Moisés lo rechazó diciendo, ¿quién eres tú? Porque aquí yo soy un hijo de Dios. Al dirigirse a Israel, el salmista proclamó, todos vosotros sois hijos del Altísimo. Pablo enseñó a los atenienses que ellos eran linaje de Dios. José Smith y Sidney Regnon tuvieron una visión en la que vieron al Padre y al Hijo y una voz de los cielos declaró, que los habitantes de los mundos son hijos e hijas para Dios. En 1995, 15 apóstoles, profetas vivientes, afirmaron, todos los seres humanos son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales. El presidente Thomas S. Monson testificó: "Somos hijos e hijas de un Dios viviente. No podemos tener esa convicción sincera sin experimentar un profundo y nuevo sentido de fuerza y poder. Esta doctrina es tan fundamental, tan recurrente y tan instintivamente sencilla que puede parecer común." cuando en realidad está entre el conocimiento más extraordinario que podemos obtener. Un entendimiento correcto de nuestra herencia celestial es esencial para la exaltación, es fundamental para comprender el glorioso plan de salvación y nutrir la fe en el primogénito del Padre, Jesucristo, y en su misericordia o misericordiosa expiación. Además, nos proporciona la motivación continua para que hagamos y guardemos nuestros indispensables convenios eternos. Con pocas excepciones, todos los que participan en esta reunión podrían cantar en este momento sin música ni letra escrita Soy un hijo de Dios. Es hermoso, himno. Es uno de los que más se cantan en esta iglesia. Pero la cuestión crucial es, ¿lo sabemos? ¿Lo sabemos en la mente, en el corazón y en el alma? ¿Es nuestro linaje celestial nuestra primera y más profunda identidad? Aquí en la Tierra definimos nuestra identidad en función de muchas cosas, como nuestro lugar de nacimiento, nacionalidad o idioma, algunos incluso... Definen su identidad en función de su ocupación o afección. Estas identidades terrenales no están mal a menos que reemplacen o interfieran con nuestra identidad eterna, la de hijo o hija de Dios. Cuando nuestra hija menor tenía seis años y cursaba primer grado en la escuela, la maestra pidió a los niños que hicieran un ejercicio de escritura en clase. Era octubre. El mes de Halloween, una fiesta que se celebra en algunas partes del mundo. Aunque no es mi favorita, supongo que puede tener algunos aspectos inofensivos que la justifiquen. La maestra entregó a los jóvenes alumnos un papel con la imagen en la parte superior del esbozo de una bruja mítica. Ya les dije que esta no es mi fiesta favorita sobre un caldero hirviendo. La pregunta que se planteaba para estimular la imaginación de los niños y probar sus rudimentarias habilidades para escribir era, ¿acaban de beber una taza del brebaje de la bruja? ¿Qué les sucede? Por favor, tengan en cuenta que no comparto esta historia como una recomendación para los maestros. Acaban de beber una taza del brebaje de la bruja. ¿Qué les sucede? Con su mejor redacción de principiante, nuestra pequeña escribió, me moriré y estaré en el cielo. Eso me gustará, me encantaría, porque es el mejor lugar para estar, porque estás con tu Padre Celestial. Probablemente esta respuesta sorprendió a su maestra. En cualquier caso, cuando nuestra hija trajo a casa la asignación acabada, vimos que le habían puesto una estrella, la nota más alta. En la vida real enfrentamos dificultades reales, no imaginarias. Existe el dolor físico, emocional y espiritual. Hay sufrimiento cuando las circunstancias son muy distintas de lo que habíamos esperado. Hay injusticia cuando parece que no merecemos nuestra situación y desilusión cuando alguien en quien confiamos nos falla. Hay reveses económicos y de salud que pueden confundirnos. Puede haber momentos de duda en los que un asunto de doctrina o historia está más allá de nuestra comprensión actual. Cuando suceden cosas difíciles en nuestra vida, ¿cuál es nuestra reacción inmediata? ¿Es confusión o duda o renuncia espiritual? ¿Representa un golpe para nuestra fe? ¿Culpamos a Dios o a los demás por nuestras circunstancias? ¿O es nuestra primera reacción recordar quiénes somos? Que somos hijos de un Dios amoroso. Y eso viene acompañado con una confianza absoluta en que Él permite algo de sufrimiento en la tierra. ¿Sabe que eso nos bendecirá como un fuego purificador para que lleguemos a ser como Él y obtengamos nuestra herencia eterna? Recientemente estuve en una reunión con el elder Jeffrey R. Holland y al enseñar el principio de que la vida terrenal puede ser muy penosa, pero que nuestras dificultades tienen un propósito eterno, el elder Holland dijo, ustedes pueden tener lo que deseen o pueden tener algo mejor. Hace cinco meses mi esposa Diane y yo fuimos a África con la hermana y el elder David A. Bednar. El sexto y último país que visitamos fue Liberia. Liberia es un gran país con gente noble y una rica historia, pero las cosas no han sido fáciles allí. Décadas de inestabilidad política y guerras civiles han empeorado la plaga de la pobreza. Adicionalmente, la temida enfermedad del ébola mató a cerca de 5.000 personas allí durante el último brote. Nosotros éramos el primer grupo de líderes de la iglesia de fuera de la región que visitaba Monrovia luego de la crisis de ébola. Una calurosa y húmeda mañana de domingo, viajamos para reunirnos en un local alquilado en el centro de la ciudad. Se habían colocado todas las sillas disponibles, 3.500 en total. El número final de asistentes fue de 4.100. Casi todos ellos tuvieron que viajar a pie o en algún tipo de incómodo transporte público. No fue fácil para los santos reunirse, pero acudieron. La mayoría llegó varias horas antes de la hora fijada para la reunión. Cuando entramos al salón, la atmósfera espiritual era impresionante. Los santos estaban listos para que se les enseñase. Cuando el orador citaba un pasaje de las escrituras, los miembros recitaban el versículo en voz alta. No importaba que fuera uno largo o corta. Ahora bien, no recomendamos necesariamente esto, pero en verdad era impactante que pudieran hacerlo. Y el coro fue poderoso, con un entusiasta director de coro y un joven de 14 años al teclado. Los miembros cantaron con vigor y fuerza. Luego habló el Elder Bednar, por supuesto este era el momento más inspirado de la reunión, escuchar a un apóstol enseñar y dar testimonio, guiado claramente por el Espíritu a la mitad del discurso, el Elder Bednar se detuvo y dijo, conocen el himno que firme cimientos, cuatro mil cien voces parecieron responder como un estruendo, sí, a continuación preguntó se saben la estrofa número siete de nuevo el grupo entero respondió sí. El arreglo po del poderoso himno que firmecimientos cantado por el coro del tabernáculo mormón en los últimos diez años ha incluido la estrofa número siete que no se cantaba mucho previamente. El elder Bednar dijo, cantemos las estrofas uno, dos, tres y siete. Sin vacilar, el director del coro se puso en pie y el poseedor del sacerdocio arónico que tocaba el teclado comenzó de inmediato a tocar energéticamente los acordes de la introducción con una convicción que nunca antes había sentido antes en un himno entonado por una congregación. Cantamos los versículos 1, 2 y 3. Entonces aumentó el volumen y el poder espiritual cuando 4.100 voces cantaron la séptima estrofa y declararon, al alma que anhele la paz que hay en mí, no quiero, no puedo dejar en error, yo lo sacaré de tinieblas a luz. Y siempre guardarlo. Y siempre guardarlo. Y siempre guardarlo con grande amor. Ese día, en uno de los acontecimientos espirituales más extraordinarios de mi vida, se me enseñó una profunda lección. Vivimos en un mundo que puede hacernos olvidar quiénes somos realmente. Cuantas más distracciones nos rodean, más somos realmente. Cuanto, cuantas más distracciones nos rodean, más fácil es tratar con indiferencia y después olvidar nuestra conexión con Dios. Los santos de Liberia poseen pocas cosas materiales y sin embargo parece que tienen todo lo que es espiritual, lo que presenciamos aquel día en Monrovia. Fue un grupo de hijos e hijas de Dios que sabían que lo eran. En el mundo de hoy, no importa dónde vivamos ni cuáles sean nuestras circunstancias, es fundamental que nuestra identidad suprema sea la de hijos de Dios. Eso permitirá que nuestra fe florezca, nos motiva. Te motivará a arrepentirnos continuamente y nos dará la mayor fuerza para que seamos firmes e inamovibles a lo largo de nuestra jornada terrenal. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, a la señal de, de director, esta... Nos pondremos de pie y cantaremos secreta oración. Después del himno escucharemos al elder Gary E. Stevenson del coro de los Doce Apóstoles. A él le seguirán los elders Kevin R. Duncan y Stephen E. Snow de los Setenta. Después de sus palabras, el coro entonará El Señor me pastoreará. Esta es la Conferencia General Anual número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. As the winter a medida que el sol de una tarde de invierno se deslizaba detrás de las montañas de Nevada donde esquiábamos, el gélido viento invernal nos golpeaba en las mejillas y la nariz y parecía que querer empujarnos a buscar nuestros autos en el estacionamiento del centro turístico. Allí, dentro del auto, la calefacción nos calentaría los dedos de las manos y los pies. El crujido de la nieve al caminar confirmaba que aquel era un frío extremo. Nuestra familia se había divertido esquiando ese día que estaba llegando a su fin con temperaturas extremas. Al llegar al auto, metí la mano en el bolsillo del abrigo para buscar las llaves, luego en el otro y en otro más. ¿Dónde están las llaves? Todos esperaban ansiosos que encontrara las llaves. La batería del auto estaba cargada, todos los sistemas, incluso la calefacción, estaban listos para funcionar. Pero sin las llaves, las puertas cerradas no nos dejarían entrar y el motor no encendería el vehículo. En ese momento, nuestra preocupación principal era cómo entrar en el auto y calentarnos. Pero yo no podía dejar de pensar, aún entonces, que de aquello se podía extraer una lección. Sin las llaves, aquel maravilloso milagro de la ingeniería no era más que plástico y metal. Aun cuando el auto tenía un potencial enorme, sin las llaves no podía cumplir su función. Cuanto más reflexiono sobre esta experiencia, más profunda se vuelve esta analogía para mí. Me maravilla el amor que el Padre Celestial tiene por sus hijos. Me llenan de asombro las visitas celestiales y las grandes visiones de la eternidad que Dios confirió a José Smith. Y de forma particular, mi corazón rebosa de una gratitud abrumadora por la restauración de la autoridad y las llaves del sacerdocio. Sin esta restauración no podríamos acceder al vehículo necesario para llevarnos de regreso a unos amorosos padres celestiales. Llevar a cabo cada ordenanza de salvación que forma parte de nuestro trayecto de convenios de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial requiere la administración apropiada por medio de las llaves del sacerdocio. En mayo de 1829, Juan el Bautista se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery y les confirió el sacerdocio arónico y las llaves pertenecientes a ese sacerdocio. Poco después, Pedro, Santiago y Juan les confirieron el sacerdocio de Melquisedec y sus llaves. Casi siete años después, un domingo en el templo de Kirlan, apenas una semana después de su dedicación, el Señor Jehová... Se aparece en su gloria a José y a Oliver. Y después se aparecieron Moisés, Elías y Elías el profeta, que, entrega, que entregaron sus llaves y dispensaciones. Esta autoridad restaurada del sacerdocio y estas llaves habían estado perdidas durante siglos. De la misma manera que nuestra familia no podía entrar en el auto por haber perdido las llaves, todos los hijos del Padre Celestial no pudieron acceder a las ordenanzas salvadoras del Evangelio de Jesucristo hasta que esos mensajeros celestiales efectuaron una restauración divina. Nunca más tendremos que preguntar dónde están las llaves. Un hermoso día de otoño, el año pasado visité el apacible bosque ubicado en el norte de Pensilvania, que en las escrituras se llama como Harmony donde Juan el Bautista se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery y restauró el sacerdocio arónico. Estuve también en la orilla del río Susquehanna, donde José y Oliver, investidos con la autoridad y las llaves, fueron bautizados. Cerca de ese mismo río Pedro, Santiago y Juan se aparecieron y restauraron el sacerdocio de Melquisedec y sus llaves. Esos lugares, así como la reconstrucción del primer hogar de José y Emma, donde se tradujo la mayor parte del libro de Mormón, la casa cercana de los padres de Emma y un centro de visitantes incorporado a un nuevo centro de reuniones, constituyen el sitio de la restauración del sacerdocio dedicado por el presidente Russell M. Nelson en septiembre del año pasado. Allí sentí el poder y la realidad de los eventos celestiales que ocurrieron en aquel sagrado lugar. Esa experiencia me llevó a meditar, estudiar y orar sobre la autoridad y las llaves del sacerdocio, lo que me inspiró un deseo de compartir con los hombres y las mujeres jóvenes de la iglesia cómo pueden bendecirlos la autoridad del sacerdocio y las llaves restauradas. En primer lugar, puede ser útil entender estos términos. El sacerdocio o la autoridad del sacerdocio se han definido como el poder y la autoridad de Dios y el poder supremo de la tierra. Las llaves del sacerdocio se definen también, para que las entendamos, las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los líderes del sacerdocio para dirigir, controlar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. Las llaves del sacerdocio controlan el ejercicio de la autoridad del sacerdocio. Las ordenanzas que originan un registro en la iglesia requieren llaves y no se pueden hacer sin autorización. El elder Oaks enseñó que al final todas las llaves del sacerdocio las posee el Señor Jesucristo, de quien es este sacerdocio. Él es quien determina qué llaves se delegan a los mortales y la forma en que habrán de utilizarse. Con respecto a ustedes, los jóvenes, he considerado tres maneras en que pueden encontrar las llaves o usar las llaves y la autoridad del sacerdocio para bendecir su vida y la vida de otras personas. La primera es prepararse para el servicio misional. Mis jóvenes hermanos y hermanas, tal vez no se den cuenta, pero las llaves del recogimiento de Israel restauradas por Moisés permiten la obra misional en nuestra dispensación. Consideremos los aproximadamente 75 mil misioneros de tiempo completo en el campo trabajando bajo la dirección de estas llaves. Con esto en mente, recuerden que nunca es demasiado pronto para prepararse para el servicio misional. La primera presidencia aconsejó, hombres jóvenes del sacerdocio arónico, trabajen diligentemente para prepararse, para representar al Señor como misioneros. Las jóvenes también se pueden preparar, pero no están bajo el mismo mandato de servir que los hombres. Toda su preparación, no obstante, sirvan o no como misioneros de tiempo completo, los bendecirá en la vida como miembros misioneros. La segunda manera de encontrar las llaves es asistir al templo. Las llaves para sellar restauradas por el profeta Elías del Antiguo Testamento permiten que se realicen ordenanzas en los templos sagrados. Las ordenanzas efectuadas allí permiten a las personas y las familias regresar a la presencia de nuestros padres celestiales. Jóvenes les animamos a investigar y buscar los nombres de sus antepasados y a efectuar bautismos en su nombre en el templo. Vemos que esto sucede de manera significativa y sin precedente en todo el mundo. Los bautisterios de muchos templos se llenan de jóvenes temprano por la mañana y hasta que anochece. Las llaves se utilizan para permitir que las familias queden unidas al efectuarse las ordenanzas sagradas en los templos. ¿Ven la relación que hay entre la restauración de las llaves del sacerdocio y las bendiciones? A medida que participen en esta obra, creo que descubrirán que el Señor participa en los detalles. Como prueba de ello, hace poco oí hablar de una madre que llevó a sus hijos al templo a efectuar bautismos vicarios. Ese día en particular, cuando la familia finalizó sus bautismos e iba a marcharse del templo, entró en el bautisterio un hombre con una gran cantidad de nombres de familiares. Al ver que no quedaba nadie en el bautisterio para ayudar con esos nombres, un obrero del templo se acercó a la familia que se marchaba y pidió a los hijos si podrían volver a entrar y cambiarse de ropa para ayudar con los bautismos. Aceptaron de buena gana y volvieron a entrar. Mientras sus hijos efectuaban los bautismos, la madre que estaba escuchando empezó a reconocer los nombres y para asombro de todos se dio cuenta que el grupo de familiares de aquel hombre también eran antepasados fallecidos de su familia. Qué tierna y dulce misericordia. Hace dos semanas se dedicó el templo del centro de la ciudad de Provo, el número 150 en funcionamiento de la iglesia en todo el mundo. Cuando el presidente Monson fue sostenido como apóstol en el 1963, había 12 templos en funcionamiento en la iglesia. Los templos están cada vez más cerca de ustedes. Sin embargo, quienes vivan en lugares donde la distancia y las circunstancias no permitan una asistencia regular al templo, siempre deben mantenerse dignos de poder asistir. Pueden realizar una obra importante fuera de los templos al investigar y enviar los nombres de sus familiares. En tercer y último lugar, sigan adelante con fe. El profeta Abraham del Antiguo Testamento revisó. Recibió una gran bendición del Señor en su dispensación, a veces denominada el convenio abrahámico. Miles de años después, se restauraron las bendiciones de la dispensación del Evangelio a Abraham. Esto ocurrió cuando Elías, el profeta, se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery en el Templo de Kirtland. Por medio de esta restauración, cada uno de ustedes tiene acceso a las grandes bendiciones prometidas a Abraham. Estas bendiciones pueden ser suyas si permanecen fieles y viven dignamente. En el folleto para la fortaleza de la juventud, la primera presidencia les da instrucciones muy prácticas sobre cómo seguir adelante con fe. Resumo algunos de esos consejos para ayudarte a llegar a ser todo lo que el Señor desea que llegues a ser. Ponte de rodilla todos los días, por la mañana y por la noche, y ora a tu Padre Celestial. Estudia las Escrituras todos los días y aplica lo que hayas leído en tu vida. Esfuérzate a diario para ser obediente. Sigue las enseñanzas de los profetas en todas circunstancias y sé humilde. Después del Consejo de la Primera Presidencia, se da una promesa que conduce a las promesas transmitidas por medio de las bendiciones de Abraham. Al hacer esas cosas, el Señor hará mucho más por tu vida de lo que tú solo puedes hacer por ella. Aumentará tus oportunidades, expandirá tu visión y te fortalecerá. Te dará la ayuda que necesitas para hacer frente a tus pruebas y retos. Obtendrás un testimonio más firme y hallarás verdadero gozo al llegar a conocer a tu Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo y al sentir el amor que ellos tienen por ti. En resumen, prepárense para el servicio misional, asistan al templo y sigan adelante con fe. Ahora terminemos donde empezamos, varados en el frío estacionamiento preguntando, ¿dónde están las llaves? Por cierto, esa noche más tarde encontré milagrosamente las llaves que se me habían caído del bolsillo en la montaña. El Señor nos ha mostrado que no nos dejará solos en el gélido frío, sin llaves ni autoridad para guiarnos a nuestro hogar a salvo con Él. Si ustedes son como yo, quizás se pregunten con frecuencia: ¿dónde están las llaves del auto, de la oficina, de la casa o del apartamento? Cuando me sucede, no puedo evitar sonreír internamente porque mientras busco las llaves reflexiono sobre las llaves del sacerdocio restaurado y sobre el presidente thomas s monson a quien sostenemos como profeta vidente y revelador y como la única persona en la tierra que posee todas las llaves del sacerdocio y que está autorizada para ejercerlas sí las llaves están seguras en manos de profetas, videntes y reveladores. Se confieren, delegan y asignan a otros de acuerdo con la voluntad del Señor bajo la dirección del presidente de la iglesia. Testifico que la autoridad y las llaves del sacerdocio ponen en marcha el motor, abren las puertas de los cielos, permiten usar el poder celestial y preparan el camino del convenio para regresar a nuestro amoroso Padre Celestial. Ruego que ustedes, la nueva generación de hombres y mujeres, sigan adelante con firmeza en Cristo, para que entiendan que tienen el privilegio sagrado de actuar bajo la dirección de quienes poseen las llaves del sacerdocio, que les permiten recibir las bendiciones, los dones y los poderes celestiales. Testifico de Dios el Padre, de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, del Espíritu Santo y de la restauración del Evangelio en estos últimos días. En el nombre de Jesucristo. Amén. Todo lo que es de Dios abarca el amor, la luz y la verdad. Pero como seres humanos vivimos en un mundo caído, a veces lleno de oscuridad y confusión. Y no es sorpresa que se cometan errores, injusticias y pecados. Por tanto, no hay nadie que en uno u otro momento no sea víctima de las acciones descuidadas ni de la conducta hiriente o incluso pecaminosa de otra persona. Es algo que todos tenemos en común. Felizmente, Dios... Debido al amor y misericordia que tiene por sus hijos, ha preparado una senda que nos ayuda a navegar por estas, a veces turbulentas, experiencias de la vida. Él ha dado un escape para todos los que son víctimas de errores de los demás. Nos ha enseñado que podemos perdonar. Aunque hayamos sido víctimas una vez, no tenemos que ser víctimas dos veces al llevar cargas de odio, amargura, dolor, resentimiento y hasta venganza. Podemos perdonar y podemos ser libres. Hace muchos años, mientras reparaba una cerca, se me clavó una pequeña astilla en un dedo. Hice un leve intento por sacármela y pensé que lo había logrado, pero no fue así. Con el paso de los días, creció piel encima de ella y se me hizo un bulto en el dedo, el cual me causaba molestia y a veces dolor. Años más tarde decidí hacer algo al respecto. Lo que hice fue poner ungüento en el bulto y lo cubrí con una pequeña venda. Fue un proceso que hacía a menudo y no se imaginan la sorpresa que me llevé un día cuando quité la venda. La astilla se había salido del dedo. El ungüento había suavizado la piel y había creado una salida para el mismo objeto que me había causado dolor durante tantos años. Luego de sacarme la astilla, el dedo sanó con rapidez y a la fecha no se observa ningún indicio de la lesión. De forma similar, un corazón que no perdona guarda mucho dolor innecesario. Al aplicar el ungüento sanador de la expiación del Salvador, Él nos ablandará el corazón y nos ayudará a cambiar. Él puede sanar el alma herida. Estoy convencido de que la mayoría de nosotros desea perdonar, pero nos cuesta hacerlo. Si sufrimos una injusticia, estamos prestos a decir, esa persona se equivocó y merece un castigo. ¿Dónde está la justicia? Pensamos equivocadamente que si perdonamos, la justicia no será satisfecha y se evitará el castigo. Eso simplemente no es el caso. Dios dará a todos un castigo justo, porque la misericordia no puede robarle a la justicia. Dios, con amor, nos afirma a ustedes y a mí, Dejadme a mí el juicio, porque es mío y yo pagaré paz a vosotros. El profeta Jacob del Libro de Mormón también prometió que Dios os consolará en vuestras aflicciones y abogará por vuestra causa y hará que la justicia descienda sobre los que buscan vuestra destrucción. Como víctimas, si somos fieles, podemos recibir un gran consuelo al saber que Dios nos compensará por las injusticias que experimentemos. El elder Joseph, Joseph Be-Wirtlin dijo, el Señor compensa a los fieles por toda pérdida, toda lágrima de hoy, con el tiempo será compensada cien veces con lágrimas de regocijo y gratitud. Al esforzarnos por perdonar a los demás, recordemos que todos estamos madurando espiritualmente, y todos estamos en niveles diferentes. Mientras que es fácil observar los cambios y el crecimiento del cuerpo físico, es difícil ver el crecimiento de nuestros espíritus. Una clave para perdonar a los demás es tratar de verlos como Dios los ve. Puede que a veces Dios descorra la cortina y nos bendiga con el don de ver el interior del corazón, del alma y del espíritu de quien nos haya ofendido. Esa perspectiva puede hasta llevarnos a sentir un inmenso amor por esa persona. Las escrituras nos enseñan que el amor de Dios por sus hijos es perfecto. Él sabe el potencial que tienen para el bien a pesar de su pasado. De todos los relatos, no podría haber habido un enemigo más agresivo ni cruel de los seguidores de Jesucristo que Saulo de Tarso. Sin embargo, una vez que Dios le mostró a Saulo la luz y la verdad, se convirtió en el discípulo más devoto, entusiasta y audaz del Salvador. Saúl llegó a ser el apóstol Pablo. Su vida es un maravilloso ejemplo de que Dios ve a las personas no solo como son actualmente, sino como pueden llegar a ser. Todos conocemos a alguien que es como Saulo y que tiene el potencial de ser como Pablo. ¿Se imaginan cómo cambiarían nuestras familias, comunidades y el mundo en general si intentáramos vernos unos a otros como Dios nos ve? Con frecuencia vemos al ofensor igual que un témpano de hielo. Solo vemos la punta y no lo que hay debajo de la superficie. No sabemos lo que sucede en la vida de la persona. No conocemos su pasado, sus problemas, ni los dolores que lleva adentro. Hermanos y hermanas, por favor no me malinterpreten. Perdonar no significa aprobar. No se trata de justificar la mala conducta ni de permitir que alguien nos trate mal debido a sus problemas, dolores o debilidades. Pero podemos obtener mayor entendimiento y paz si vemos con una perspectiva más amplia. En verdad, los que son espiritualmente menos maduros o podrían cometer errores graves. Pero a nadie se debe caracterizar o definir solamente por su peor acción. Dios es el juez perfecto. Él puede ver debajo de la superficie. Todo lo sabe y todo lo ve. Él ha dicho, yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Cristo mismo. Cuando fue acusado de manera injusta, luego agredido y golpeado despiadadamente y puesto a sufrir sobre la cruz, en ese momento dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quizá por nuestra falta de visión se nos haga fácil abrigar resentimientos hacia aquellos que no actúen ni piensen como nosotros. Tal vez adoptemos una actitud de intolerancia por cosas superficiales, como diferir en el equipo deportivo que seguimos, en las posturas políticas o en las creencias religiosas. El presidente Russell M. Nelson dio un sabio consejo cuando dijo... Las oportunidades que se nos presenten de escuchar a los de diversas religiones o partidos políticos pueden fomentar la tolerancia y el aprendizaje. El libro de Mormón cuenta de una época en la que los del pueblo de la iglesia empezaban a ensalzarse en el orgullo de sus ojos y empezaron a despreciarse unos a otros y a perseguir a aquellos que no creían conforme a la propia voluntad y placer de ellos. Recordemos que Dios no se fija en colores de camisetas ni en partidos políticos. Más bien, como declaró Amón, la mirada de Dios está sobre todos los hijos de los hombres y conoce todos los pensamientos e intenciones del corazón. Hermanos y hermanas, si ganamos en las competencias de la vida, ganemos con gracia. Y si perdemos, perdamos con gracia. Si vivimos mostrando gracia el uno hacia el otro, la gracia será nuestra recompensa en el postrer día. Así como todos somos víctimas de los errores de los demás en un momento u otro, a veces también somos los ofensores. Todos cometemos errores y tenemos necesidad de la gracia, la misericordia y el perdón. Recordemos que la condición para que se nos perdone nuestros pecados y ofensas es que perdonemos a los demás. El Salvador dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De lo que el Salvador pudo haber dicho en la oración del Señor, la cual es asombrosamente breve. Es interesante que haya optado incluir y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es la razón misma por la cual Dios envió a su Hijo. Por lo tanto, regocijémonos en su ofrenda por sanarnos a todos. La expiación del Salvador no solo es para los que tengan que arrepentirse, sino también para los que tengan que perdonar. Si no logran perdonar a alguien, incluso a ustedes mismos, pidan ayuda a Dios. El perdón es un principio glorioso y sanador. No tenemos que ser víctimas dos veces, sino que podemos perdonar. Testifico del amor perdurable de Dios, de su paciencia para con todos sus hijos y de su deseo de que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama. Si lo hacemos, disiparemos las tinieblas de este mundo para dar lugar a la gloria y majestuosidad de su reino en el cielo y seremos libres. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos bendecidos en la iglesia por tener una colección de himnos que nos ayudan a poder adorar. En la iglesia tenemos la bendición y ahí se invita en las reuniones a que venga la reverencia y nos unifiquemos como miembros y nos da una manera en cómo adorar al Señor. Algunos de los grandes sermonos se llevan a cabo de los himnos. Unos meses después de que se organizara la iglesia, el profeta José Smith recibió una revelación. Para su esposa Emma. El Señor le mandaba hacer una selección de himnos sagrados, de acuerdo con lo que te sea indicado para el uso de mi iglesia, lo cual es de mi agrado. En 1836, Emma Smith recopiló una colección de himnos que apareció por primera vez en este himnario de Kirtland. Este cuaderno incluía solo 90 cánticos muchos de los cuales eran himnos de otras iglesias protestantes. Veintiséis de ellos fueron compuestos por William W. Fells, quien posteriormente preparó e imprimió el ignario. Solo aparecía escrita la letra, sin notas musicales que acompañaran los textos. Este pequeño y humilde ignario resultó ser una enorme bendición para los primeros miembros de la iglesia. La última edición del Himnario en inglés se publicó en 1985 e incluye muchas de las selecciones que hizo Emma tantos años antes como "Yo sé que vive mi Señor" o "Qué Firmecimientos. Una de las nuevas canciones del Himnario de 1985 es "Se humilde". Este himno fue escrito por Gridget Terbur Rowley, quien falleció el año pasado. Ella se unió a la iglesia en 1950 en Hawái, donde enseñaba en la escuela. La hermana Rowley prestó servicio en el Comité General de Música y ayudó a adaptar los himnos en muchos idiomas. Basó el texto de «Sé humilde» en dos pasajes de las Escrituras, Doctrina y Convenios, sección 112, versículo 10, y Éter, capítulo 12, versículo 27. El versículo de Éter dice, «Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad». Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí... Entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Como todos los signos de la Iglesia, sé humilde, enseña verdades sencillas y puras. Nos enseña que si nos humillamos, recibimos respuesta a nuestras oraciones, gozamos de paz interior, servimos de manera más eficaz en los llamamientos y si seguimos siendo fieles, regresaremos a la presencia de nuestro Padre celestial. El Salvador enseñó a sus discípulos que debían humillarse como un niño pequeño para poder entrar en el reino de los cielos. Al criar a nuestros hijos, Debemos ayudarles a permanecer humildes a medida que maduran hacia la edad adulta. No hacemos esto anulando su voluntad mediante la descortesía o siendo duros en nuestra disciplina. Mientras nutrimos su confianza y autoestima en sí mismos, debemos enseñarles las cualidades del altruismo, la bondad, obediencia, falta de orgullo, la urbanidad y sencillez. Deben aprender a alegrarse por el éxito de sus hermanos y amigos. El presidente Howard W. Hunter enseñó que debemos tener interés en el éxito de los demás. De no ser así, puede que les llegue a obsesionar el afán de protagonismo, el ser mejores que los demás, los celos y el resentimiento por el triunfo de sus compañeros. Estoy agradecido por una madre que cuando veía que comenzaba a envanecerme demasiado, me decía, hijo, un poco de humildad te vendría muy bien. La humildad no es algo que debe enseñarse solo a los niños. Todos debemos esforzarnos por llegar a ser más humildes. La humildad es esencial para obtener las bendiciones del Evangelio. La humildad nos habilita para tener un corazón quebrantado cuando pecamos o cometemos herreros y hace posible que podamos arrepentirnos. La humildad nos permite ser mejores padres, hijos e hijas, cónyuges, vecinos y amigos. Por otra parte, el orgullo innecesario puede dañar las relaciones familiares, romper matrimonios y destruir amistades. Es importante recordar la humildad cuando sienten que surge contención en su hogar. Piensen en todo el dolor que pueden evitar si se humillan y dicen, lo siento, eso fue desconsiderado de mi parte. ¿Qué te gustaría hacer? No estaba pensando. Oh, estoy muy orgulloso de ti. Si usáramos con humildad estas pequeñas frases, habría menos contención y más paz en nuestros hogares. La vida puede ser y a menudo es una experiencia que nos llena de humildad. Los accidentes, la enfermedad, la muerte de seres queridos, problemas en las relaciones e incluso las dificultades financieras pueden hacer que nos arrodillemos. Si esas experiencias difíciles vienen sin que tengamos culpa o por malas decisiones y falta de juicio, esas pruebas nos llenan de humildad. Si elegimos estar a tono con el Espíritu y somos humildes y enseñables, nuestras oraciones serán más sinceras y nuestra fe y testimonio aumentarán al vencer las tribulaciones de la existencia terrenal. Todos deseamos alcanzar la exaltación, pero antes de que eso suceda, debemos perseverar en lo que se ha llamado el valle de humildad. Hace muchos años, nuestro hijo Eric sufrió una grave lesión en la cabeza. El verlo estar en coma por una semana nos rompió el corazón. Los doctores nos dijeron que no sabían qué sucedería. Estábamos muy felices cuando comenzó a recobrar el conocimiento. Pensamos que todo estaría bien, pero nos equivocamos. Al despertar no podía caminar, hablar ni comer solo. Y lo peor es que perdió la memoria a corto plazo. Podía recordar casi todo lo que había pasado antes del accidente, pero nada de lo que ocurrió después, ni siquiera lo que sucedía unos minutos antes. Por un tiempo estábamos preocupados que tendríamos un hijo que permanecería atrapado en la mente de un joven de 15 años. Antes del accidente las cosas le resultaban fáciles. Era atlético, popular y le iba muy bien en el colegio. Su futuro se veía brillante. Ahora nos preocupaba que quizás no tuviera un gran futuro, al menos uno que pudiera recordar. Tenía que luchar para volver a aprender las cosas básicas. Eso lo hizo sentir muy humilde. Fue una época de gran humildad para sus padres. Con toda honestidad nos preguntábamos cómo había sucedido eso. Siempre habíamos tratado de hacer lo correcto. Vivir el Evangelio había sido una importante prioridad para la familia. No comprendíamos cómo podía pasarnos algo tan doloroso. El darnos cuenta que la rehabilitación llevaría meses, incluso años, nos hizo ponernos de rodillas. Más difícil fue la comprensión gradual de que no llegaría a ser como era antes. Durante esa época derramamos muchas lágrimas y nuestras oraciones fueron aún más sentidas y sinceras. A través de los ojos de la humildad comenzamos a ver los pequeños milagros que nuestro hijo vivía durante ese periodo doloroso. Comenzó a mejorar poco a poco. Su actitud y perspectiva eran muy positivas. Hoy, Eric está casado con una maravillosa compañera y tienen cinco hijos. Es un apasionado educador y contribuidor a la comunidad y la iglesia. Y continúa viviendo con el mismo espíritu de humildad que obtuvo hace años. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos ser humildes antes de caminar por ese valle de humildad? Alma enseñó, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. Sí, serán bendecidos mucho más que aquellos que se ven obligados a ser humildes. Agradezco por los profetas que nos han enseñado el valor, tal como Alma, de este gran atributo. Spencer W. Kimball, el duodécimo presidente de la Iglesia, dijo, ¿cómo se llega a ser humilde? A mi criterio, una persona debe ser constantemente consciente de su dependencia. ¿Dependencia de quién? Del Señor. ¿Y cómo se puede tener esto presente siempre? Mediante la oración sincera, agradecida, reverente y constante. No es de extrañar que el himno favorito del presidente Kimball fuera, Señor, te necesito. El elder Dallin H. Oaks dijo que este era el himno de apertura que con frecuencia cantaban las autoridades generales en el templo durante sus primeros años en el coro de los doce. Él dijo, imaginen la fuerza espiritual de un grupo de siervos del Señor cantando ese himno antes de orar pidiendo su guía para cumplir las serias responsabilidades que tienen. Testifico de la importancia de la humildad en nuestra vida. Agradezco a las personas como la hermana Grichet Rowley que han escrito palabras y música inspiradoras, que nos ayudan a aprender la doctrina del Evangelio de Jesucristo que incluye la humildad. Es mi ruego y estoy agradecido que tenemos un legado de Él, de himnos que nos ayuda a adorarle mejor a través del canto. Y estoy agradecido por la humildad. La humildad. Espero que nos esforcemos por la humildad en nuestra vida, para que llegamos, lleguemos a ser mejores padres, hijos e hijas y seguidores del Salvador. En el nombre de Jesucristo, amén. Agradecemos a todos los que han participado esta mañana y expresamos gratitud al coro del tabernáculo mormón por la hermosa música que nos han brindado. El último discursante de esta sesión será el elder Dale G. Renlund, del Quórum de los Doce Apóstoles. Al finalizar sus palabras, el coro cerrará esta reunión cantando Ven a mí, bendito Padre. La última oración la ofrecerá el elder Arnulfo Valenzuela de los setenta. My dear brothers and sisters. Queridos hermanos y hermanas, cuando estuve viviendo en África, busqué el consejo del elder Wilford W. Anderson de los 70 sobre cómo ayudar a los santos que vivían en la pobreza. Entre las reflexiones extraordinarias que compartió conmigo se halla esta. Cuanto más distancia hay entre el que da y el que recibe, mayor derecho cree tener el que recibe. Este principio sirve de base para el sistema de bienestar de la iglesia. Cuando los miembros no pueden cubrir sus propias necesidades, primero acuden a sus familias. Luego, si fuera necesario, pueden acudir también a los líderes locales de la iglesia en busca de ayuda con sus necesidades temporales. Los familiares y líderes locales de la iglesia son los más allegados a los necesitados y con frecuencia han enfrentado circunstancias en similares, conociendo así la mejor manera de ayudar. Debido a su proximidad a los que dan, quienes reciben ayuda según este modelo se sienten agradecidos y son menos propensos a sentirse con derecho a recibirla. El concepto de en cuanto a la distancia que hay entre el que da y el que recibe, mayor derecho cree tener el que recibe, tiene también unas profundas aplicaciones espirituales. Nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo son los dadores absolutos. Cuanto más nos distanciamos de ellos, más legitimados nos sentimos. Y empezamos a sentir que merecemos la gracia y que se nos adeudan bendiciones. Tenemos una mayor inclinación a examinar nuestro alrededor, identificar injusticias y sentirnos agraviados e incluso ofendidos por la injusticia que percibimos. Si bien la injusticia puede ser y variar de lo trivial a lo des desgarrador, cuando nos alejamos de Dios, hasta las desigualdades más pequeñas parecen ser enormes y consideramos que Dios tiene la obligación de arreglar esas cosas ya mismo. La diferencia en la distancia que nos separa del Padre Celestial y de Jesucristo queda ilustrada en el Libro de Mormón por el claro contraste que hay entre Nefi y sus hermanos mayores, Lamán y Lemuel. Nefi tenía grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamó por tanto al Señor y se enterneció su corazón. Por otro lado, la Man y Lemuel se habían alejado de Dios y no lo conocían. Nephi aceptó asignaciones exigentes sin quejarse, pero la Man y Lemuel murmuraban en muchas cosas. En las escrituras ese murmurar equivale a lo que hace un niño quejoso. Las escrituras registran que murmuraban porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. La cercanía de Nefi al Padre Celestial lo facultó para reconocer y apreciar las tiernas misericordias de Dios. Por el contrario, cuando Lamán y Lemuel vieron que Nephi recibía bendiciones, se irritaron con él porque endurecieron sus corazones contra el Señor. Lamán y Lemuel veían las bendiciones que recibía como algo que les correspondía. Y asumieron de manera petulante que deberían recibir más. Veían las bendiciones que Nefi recibía como un agravio en contra de ellos. Este es el equivalente en las Escrituras de considerar el derecho frustrado. Nefi ejerció fe en Dios para cumplir con lo que se le pedía hacer, y por el contrario, la y le eran duros de corazón y no acudían al Señor como debían. Parecían sentir que el Señor estaba obligado a dar respuesta a preguntas que no habían planteado. El Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros, dijeron. Pero ni siquiera se tomaron la molestia de preguntar. Este es el equivalente en las escrituras del escepticismo cínico. Dado que se habían distanciado del Salvador, Lamán y Lemuel murmuraban, eran contenciosos e incrédulos, consideraban que la vida era injusta y que tenían derecho a la gracia de Dios. Por lo contrario, como Nefi se había acercado a Dios, él debe de haber reconocido que la vida sería mucho más injusta para Jesucristo. Aunque era completamente inocente, el Salvador sería el que más padeciera. Cuanto más cerca estamos de Jesucristo en los pensamientos y en las intenciones del corazón, más apreciamos su padecimiento inocente, más agradecidos estamos por la gracia y el perdón. Y más queremos arrepentirnos y llegar a ser como Él. Nuestra definida distancia al Padre Celestial y Jesucristo es importante. Pero la dirección en que nos dirigimos es aún más crucial. Dios está más complacido con los pecadores que se arrepienten y que intentan acercarse más a Él que con los santurrones y criticones que como los fariseos y los escribas de antaño no se dan cuenta de lo mucho que necesitan arrepentirse. De pequeño, yo cantaba un villancico sueco que enseña una lección sencilla pero poderosa. Acércanos, acercarnos al Salvador hace que cambiemos. La letra dice algo así. Al resplandecer la mañana de Navidad, quiero ir al establo, donde durante la noche Dios ya reposa en el heno. Qué bueno fuiste al desear a la tierra bajar. Ya no quiero desperdiciar mi infancia en el pecado. Jesús, te necesitamos, tú, dulce amigo de los niños. Apenarte ya no deseo de nuevo con mis pecados. Cuando nos transportamos figuradamente al establo de Belén, donde durante la noche Dios reposa en el heno, podemos reconocer mejor al Salvador como un don de un Padre Celestial bondadoso y amoroso. En vez de sentir que tenemos derecho a sus bendiciones y su gracia, desarrollamos un deseo intenso de dejar de causarle más dolor. Cualquiera que sean nuestras direcciones y distancia actuales con respecto al Padre Celestial y Jesucristo, podemos optar por volvernos y acercarnos a ambos. Ellos nos ayudarán. Como dijo el Salvador a los nefitas después de su resurrección, y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, y por esta razón he sido levantado, por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres. A fin de acercarnos más a nuestro Salvador, debemos aumentar nuestra fe en Él, hacer y observar convenios y tener el Espíritu Santo con nosotros. También debemos obrar con fe respondiendo a la dirección espiritual que recibimos. Todos estos elementos confluyen en la Santa Cena. De hecho, la mejor manera que conozco de acercarnos a Dios es preparándonos conscientemente para la Santa Cena y participando dignamente de ella cada semana. Una amiga sudafricana compartió cómo llegó a darse cuenta de esto. Cuando Diane era recién conversa, asistía a una, room, a una rama en las afueras de Johannesburgo. Un domingo, mientras estaba sentada en la congregación, el diseño de la capilla hizo que el diácono no la viera al repartir la Santa Cena. Diana estaba decepcionada, pero no dijo nada. Otro miembro se percató de la omisión y se lo mencionó al presidente de Rama después de la reunión. Al comienzo de la escuela dominical se invitó a Diana a pasar a un salón vacío. Entró un poseedor del sacerdocio que se arrodilló, bendijo un trozo de pan y se lo entregó y ella lo comió. Él volvió a arrodillarse, bendijo un vasito de agua, se lo entregó. Y ella lo bebió. Poco después Dayan tuvo dos pensamientos. Primero, oh, el poseedor del sacerdocio lo hizo por mí. E inmediatamente, oh, el Salvador lo hizo por mí. Dayan sintió el amor del Padre Celestial. Darse cuenta de que el Salvador se sacrificó por ella, le ayudó a sentirse cerca de él y alimentó un gran deseo de preservar dicho sentimiento en su corazón, no solo el domingo, sino cada día. Se dio cuenta de que, aunque estaba sentada con una congregación para participar de la Santa Cena, los convenios que volvía a hacer cada domingo eran individuales. La Santa Cena ayudó a Dayan y continuó ayudándola a sentir el poder del amor divino, a reconocer la mano del Señor en su vida y acercarse más al, Salva al Salvador. El Salvador indicó que la Santa Cena era indispensable para un cimiento espiritual. Y él dijo, y os doy el mandamiento de que hagáis estas cosas. Y si hacéis siempre estas cosas, participar de la Santa Cena, benditos sois, porque estáis edificados sobre mi roca. Pero aquellos que de entre vosotros... Hagan más o menos que esto no está edificado sobre mi roca, sino sobre un cimiento arenoso, y cuando caiga la lluvia, y vengan los torrentes y soplen los vientos y den contra ellos caerán. Jesús no dijo si cae la lluvia, si vienen los vientos, los torrentes y soplan los vientos, sino cuando eso suceda. Nadie es inmune a las dificultades de la vida. Todos necesitamos la seguridad que emana del participar de la Santa Cena. El día de la resurrección del Salvador dos discípulos viajaban a una población llamada Emaús. Sin ser reconocido el Señor resucitado se unió a ellos y mientras viajaban les enseñó de las Escrituras. Cuando llegaron a su destino lo, invi lo invitaron a cenar con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los apóstoles reunidos y testificaron a los apóstoles que verdaderamente ha resucitado el Señor. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ciertamente la Santa Cena nos ayuda a conocer a nuestro Salvador, también nos recuerda su sufrimiento sin culpa. Si la vida fuera realmente justa, ustedes y yo no resucitaríamos jamás, nunca podríamos presentarnos limpios ante Dios. En este sentido, agradezco que la vida no sea justa. Al mismo tiempo puedo declarar enfáticamente que gracias a la expiación de Jesucristo, en última instancia, en el esquema eterno de las cosas, no habrá injusticia. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar. Puede que las circunstancias actuales no cambien, pero... Por medio de la caridad, la bondad y el amor de Dios, todos recibiremos más de lo que nos merecemos, más de lo que jamás podamos ganar, más de lo que pudiéramos esperar. Se nos promete que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. No importa en qué lugar se hallen en su relación con Dios, los invito a acercarse al Padre Celestial y a Jesucristo, los benefactores y dadores absolutos de todo lo que es bueno. Los invito a asistir cada semana a la reunión sacramental y participar de los santos emblemas del cuerpo y la sangre del Salvador. Los invito a sentir la cercanía de Dios a medida que Él se les dé a conocer al partir el pan como sucedió con los discípulos de antaño. Al hacerlo, les prometo que se sentirán más cerca de Dios, se disiparán las tendencias naturales a las quejas infantiles, a considerar el derecho frustrado y el escepticismo burlón. Esos pensamientos serán reemplazados por sentimientos de mayor amor y gratitud hacia el Padre Celestial y por el don de su Hijo. Al acercarnos más a Dios, recibiremos el poder habilitador de la expiación de Jesucristo y como aconteció con los discípulos en el camino de Emmaús, descubriremos que el Salvador ha estado cerca todo el tiempo. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Heaven, nuestro Padre Celestial, al, final estas, al finalizar esta sesión de la conferencia general, expresamos nuestro agradecimiento por esta música inspirada y por las palabras que hemos recibido hoy de parte de nuestros profetas videntes y reveladores. Te damos gracias por tu hijo Jesucristo. Por su evangelio restaurado. También te damos gracias por tu iglesia y su iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Te damos gracias por tu profeta, presidente Thomas S. Monson. Pedimos por él y por su salud. Y también, Padre, te pedimos por el bienestar y la seguridad de todos los misioneros que están enseñando tu Evangelio en todos los lugares de este mundo. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Anual número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del tabernáculo mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.